no sé cómo decirte. Sí, pero la realidad. Lo que más me gusta es ver algo y llevarlo a mi campo. Y pintar, y pintar, y pintar, y pintar. Y el color, pintar con colores. No sé, coger un azul y tacharle con otro azul más oscuro y ver en ese punto donde se cruzan los dos azules, ver qué azul nuevo se ha formado, ver qué cosas nuevas están surgiendo ahí en el cuadro. Tú copias de la naturaleza, ¿no? No copio, la interpreto. La interpreto. Para mí copiar sería figuración o realismo. Interpretarla es lo que os he explicado. El decir, bueno, esto no es una corchera, no es un cartel, no es un póster. Es un cuadrado dentro de otro cuadrado o rectángulo, dentro de otro rectángulo más grande que sería la pared. Pero no la imito, porque creo que para imitar la realidad ya tenemos la fotografía, y la fotografía es la imitación de la realidad más exacta que vamos a encontrar. Entonces, por eso creo que imitar es algo que se tiene que dejar a la fotografía. Y los artistas deberíamos de darle sentimiento a lo que imitamos, a lo que plasmamos. ¿Y también vas a concursos de...? Sí, me he presentado muchas becas y a muchos certámenes, sí. Sí. Dime. ¿Tienes algún cuadro en la exposición? Ahora mismo, sí, mira. Se llama Sutilezas del color y sería la segunda parte, porque yo en mi trabajo de final de grado en la Universidad de Salamanca, mis investigaciones fueron acerca del color, de las sutilezas y de cómo se relacionan los colores cuando están juntos. Entonces hice Sutilezas del color 1, que la expuse en la nave que late, y ahora mismo estoy en la Casa de Cultura de Polanco exponiendo Sutilezas del color 2, del 6 al 20 de octubre. ¿Desde qué día? Del 6 al 20, hasta el día, hasta hoy, vamos, hasta hoy. Y sí, os voy a leer este trocito, que a lo que me has preguntado es si tengo algún cuadro, y es un poco lo que os explicaba de la realidad que vemos por los ojos y la realidad que sentimos, ¿vale? Yo considero que en muchísimas ocasiones la gente cuando va, os lo voy a interpretar, ¿vale? No os lo voy a leer porque de aquí no lo vais a entender. Cuando la gente va a una sala de museo, busca que los cuadros les cuenten una historia, ¿no? El señor que está sentado leyendo un libro debajo de un árbol, la chica que la está pillando la ola en el filo de la playa, ¿no? Y siempre buscamos que los cuadros nos cuenten una historia. Y en realidad yo lo que busco no es que nos cuente algo, sino que tú te puedas poner delante de una obra. Lo que propongo es una experiencia abierta. Porque tú te puedes poner delante de una obra y a ti te va a decir una cosa, pero ella no puede decir otra cosa. Y igual va él y dice, pues no me gusta, y se va. Pues es que todas las opiniones son igual de respetables. Es un poco lo que te decía con que nadie te va a decir lo que está bien, lo que está mal. Todo es igual de respetable. Y entonces lo que yo busco es una experiencia abierta para que sea la obra de arte la que nos hable a nosotros. Y a ti te puede llevar a la playa que ibas con tus padres de pequeño en no sé dónde, y a lo mejor a ti ese mismo azul te lleva a la piscina los miércoles cuando voy con mi padre, que me lo paso muy bien. Y a lo mejor, como hemos dicho, él no le lleva nada y dice, pues esto no, no me... Pues todo es igual de respetable, ¿vale? ¿Más preguntas? Yo, ella. ¿Alguna vez has hecho un cuadro con una persona delante? ¿Alguien mirándome? Sí, en la nave que late, cuando estuve exponiendo Sutilezas del color 1, estuve pintando en directo. Había una chica tocando, bueno, fue un evento para, a favor de los refugiados sirios, para recaudar fondos y todo eso. Entonces fue Horacio, hizo allí un cuadro en directo, había una violinista bailando, había una chica pintando también, y él hizo un cuadro en directo hablando de los refugiados, y yo estaba en otra zona de la sala también haciendo mis sutilezas del color, que era lo que estaba exponiendo en la otra sala que estaba paralela a donde yo estaba pintando. Entonces era un poco para que la gente viera ese proceso de creación que yo seguía, porque entiendo que las experiencias abiertas ahora mismo es algo un poco novedoso. Entonces, bueno, pues para que la gente también se familiarizara un poco. ¿Cuánto te suelen llevar los cuadros? Depende del tamaño, depende de lo que me involucre en él, porque hay cuadros que con los bocetos, en un momento tienes el cuadro pintado, y hay muchos cuadros que a lo mejor le dejo ahí y luego al cabo de un tiempo lo miro y digo, voy a volver a rescatarle y voy a seguirle dando los detalles. Ya la última, ¿vale? Casi la última. ¿Cuál ha sido el cuadro que has hecho que más te ha gustado? ¿Cómo te ha quedado? Te podría decir que todos.
todos me encantan, porque si no me gustan es porque tengo que seguir trabajando en ellos, es porque algo del cuadro no está acabado. Y si algo del cuadro no está acabado, yo no lo puedo exponer, porque no sería un artista, sería un artista mentirosa, por así decirlo. No puedo venderle a la gente algo que yo no me estoy creyendo. Entonces, todos mis cuadros me encantan. Te podría decir los que no me gustan. Que no es que no me gusten, es que no me gustan tanto. Y son los cuadros que son pues, un poco más figurativos, un poco más así. Con esto no disfruto tanto pintando, pero porque me parece que para esto puedo hacer una fotografía y te dice mucho más. No es que te diga mucho más, pero dentro del concepto que yo tengo, a mí sí me dice mucho más una fotografía. ¿Y esa foto dónde está hecha? Ese dibujo. No te lo sé decir. No te lo sé decir. Porque es una foto que me dieron para trabajar sobre ella. Y bueno, este es un cuadro que vamos a donar al cole. Que voy a donar al cole para que lo tengáis. Vale, pues ya está. No podemos hacer más preguntas de momento, ¿vale? Si luego sobra tiempo, os digo.